de inmediación al camino. Segundo toque en la carga. Vamos. Resistencia en medio agua. Empieza a notar, ¿eh? Empieza a notar que te cuesta. Demasiado fácil. ¿Qué nos falta? El ritmo. Abre tus manos. Vamos a empezar a buscar ese cambio de ritmo. Sin prisa, sin pausa, pero conmigo. Sube. Calma un poquito tu respiración. Baja pedaleo. Eso es. Un minutito te queda para afrontar mi último reto, ¿vale? Te he pedido que recordases la carga que le quitabas. Solamente a tu elección. Si lo vas a poder mantener, 2 minutos la pones. Ahora mismo trabaja con la carga que tú quieras. 2 minutos. Empezamos a buscar.
celebra el Día de la Asociación contra el Cáncer Ayuda en Buñuel. Nerea Martínez, concejala de Deportes, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Isabel. Bueno, el día no ha salido como queríamos, estaba previsto otras cositas, Nerea. Estaba previsto tener una marcha por la mañana, pero por el tiempo no hemos querido arriesgar y por prevenir hemos suspendido la andada para otro día, pero el espinil lo hemos mantenido. Sí, porque hoy era la Asociación Española contra el Cáncer la beneficiaria de todo el apoyo que se le pueda dar económicamente. Todo, todo. Iba en beneficio para ellos, todo lo que sacásemos de las inscripciones y demás, para la asociación, para ayudar, para investigación y para eso, para el beneficio de ellos y de ellas. Estamos en el ciclo indoor, han sido muchos los participantes, son 4 clases. Sí, bueno, a ver, son 3 clases de 45 minutos y tenemos unas 40 bicis y bueno, yo pensaba que iba a venir menos gente, pero están sobrando 5 o 6 bicis, o sea que dentro de lo que cabe bien. ¿Cómo se compone el día? Porque estás ahí, has estado de apoyo ahora, pero vamos, también como monitora tienes tu clase. Sí, 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 por recordar viejos tiempos ya me dijo Toño que iba a tener que dar una y más que nada pues le he dicho a Toño que abra él, cerraré yo y entre medio ha venido a colaborar como viene todos los años Roberto y nada, una clase cada uno de 45 minutos y en que terminemos pues nada, agradecer y a ver lo que recaudamos. A todos. Es importante que también desde el deporte se haya un momento también para el apoyo a la asociación, por ejemplo, en este caso, contra la investigación contra el cáncer. Sí, total. O sea, yo todo lo que se puede hacer solidario para la asociación contra el cáncer, para las asociaciones de personas que tengan necesidades, para todo lo que se me proponga, si nosotros podemos y está en nuestra mano, lo haremos. Bueno, hemos escuchado a gente que quería hacer el paseo. Sí. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Va a ser otro día? ¿Qué piensas? A ver, en principio lo que propusimos es, porque como daban que si nieves, que si lluvias, qué tal, para no disfrutar y estar congelados de frío, pues aplazarlo. Ahora, claro, se nos presenta diciembre, igual frío, pero iremos viendo, no al día, porque no vamos a avisar con un día de antelación, pero igual más de cara al buen tiempo, no lo sabemos. A ver, la gente seguirá apuntada y con suerte igual se nos apunta hasta más, habiéndolo anunciado, pero es que pensábamos ir por los caminos y como estaba el día era imposible. Bueno, pero lo importante como concejala es que tu pueblo quiere moverse y quiere hacer algo, ¿no? Sí, a ver, no hemos hecho muchas cosas porque la situación que nos ha venido de antes no nos dejaba, pero del verano para acá, pues lo de las luciérnagas ahora, esto, en breves querría hacer algo para el frontón, me refiero en invierno como el campeonato del pádel, pues con el frontón o frontenis o todo lo que se pueda ir haciendo y mientras esto nos deje, lo haremos. Bueno, pues nada, ni idea, que pronto te toca tirar la clase, sí. Tienes que estar preparada físicamente, ¿no? Bueno, eso se intentará, llevamos muchos años sin pedalear, pero vamos, esto no se olvida y gusta, la verdad. Bueno, pues enhorabuena por estas iniciativas desde Deportes de Buñuel, apoyo a la Asociación contra el Cáncer, que sigamos así apoyando a los que más lo necesitan. Todo lo que se pueda, gracias chicos. Muchas gracias, Nerea. Hasta luego.